Ya pasan de las 2 de la tarde y de esto debe enterarse. Confirma la detención de Don Rodo, es hermano de El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El presidente señaló que esta captura marca un avance en el combate al crimen organizado. Van a informar de la Secretaría de Seguridad Pública sobre la detención de esta persona, que sí se realizó, que sí se llevó a cabo. Pues les van a informar sobre todo lo que se pueda en este caso, hoy mismo. En Nuevo León localizan a los 12 empleados privados de la libertad el domingo en el municipio de Anáhuac. Autoridades informaron que están bien, están sanos y salvos, pero investigan lo que sucedió. Y también en Nuevo León realizan la misa por el segundo aniversario luctuoso de Devani Escobar. Aunque no haya avance en la investigación, sus papás siguen en pie de lucha. Devani fue encontrada muerta el 21 de abril de 2022, tras 12 días desaparecida. Mientras tanto, en Tijuana, autoridades hallan el cadáver de una mujer dentro de la camioneta de Zulema, la madre de familia reportada como desaparecida el 16 de abril. La fiscalía investiga si se trata de ella u otra persona. Y en Tamaulipas fue detenido el homicida de Noé Ramos, candidato a la alcaldía de Mante. Él buscaba la reelección por la coalición Fuerza y Corazón por Tamaulipas y fue asesinado el pasado 19 de abril. Vámonos a Colima. Policías del municipio de Villa de Álvarez realizaron un paro de labores este fin de semana. Los agentes protestaron tras el asesinato de dos compañeros en su día libre. Exigen portar su arma fuera de las horas de trabajo. Esto dijeron. Pues sabemos el riesgo que corremos, vaya, porque es un área de seguridad. El miedo como tal, pues todos los días lo enfrentamos porque, pues saben, llegamos a trabajar, pues no sabemos en ocasiones si podamos salir y llegar a nuestros domicilios de regreso. En Tlaxcala, tras 12 días en coma, murió un segundo policía golpeado por una turba el 8 de abril. Fueron agredidos tras evitar el linchamiento de dos presuntos ladrones. Y Ricardo Sánchez es el nuevo campeón mundial de Muay Thai en la categoría de 57 kilogramos. Este joven tlaxcalteca viajó al certamen en Tailandia. Su siguiente competencia será en Tabasco y tiene la mira puesta en la UFC. Escuche. Mucho trabajo duro y pues aquí se ve el resultado de días de entrenamiento intensos y preparación física al máximo, y no solo física, también mental. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Cristal Mendívil. Ya es hora de la comida. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Muy bien informados. Tenemos mucho por platicar, ¿eh? Por ejemplo, ya hay nuevos detalles sobre el detenido por el feminicidio de María José. Subiendo sin pisar el freno, viviendo en mundos de flows. La basura que tiras en cada canción es la misma consejo que un día me dio que se... Ella era Ana Belén Zamora, mejor conocida como Bella Rush. Lamentablemente fue encontrada muerta este fin de semana en Puebla, de donde ella era originaria. Había sido reportada como desaparecida el pasado 27 de marzo. En un comunicado, familiares y amigos de la rapera de 33 años denunciaron que su cuerpo presentaba signos de violencia. Otro feminicidio más en México. Las circunstancias de muerte aún no se conocen. Vamos a estar al pendiente, por supuesto, pero ya están siendo investigadas por las autoridades estatales. Y mire, como dato, para que lo tenga en mente, lo peligroso que es México para las mujeres, eso es muy triste. De acuerdo con las autoridades, hasta el primer trimestre de este año se tenían contabilizados 184 feminicidios en nuestro país. Durante enero se registraron 57, en febrero se sumaron otros 57 casos, mientras que en marzo el número aumentó a 70 feminicidios. Que no nos quieran lavar el coco, que no nos quieran engañar, candidatos y demás. No se está dejando de matar mujeres aquí en nuestro país. Seguimos siendo víctimas de la violencia machista. Y mire, otra de las víctimas de este delito es María José, la joven de 17 años asesinada en Iztacalco por Miguel N., a quien las autoridades ya están investigando como un presunto feminicidio serial. Ella es María José, tenía 17 años. Fue abusada sexualmente y asesinada por su vecino Miguel N. El hombre también apuñaló a la mamá de María José, cuando Cassandra lo sorprendió agrediendo a su hija. Todo ocurrió el 16 de abril pasado, en un inmueble de la alcaldía Iztacalco. Tras una persecución, elementos policíacos detuvieron al hombre de 39 años,
Dos días después, autoridades de la Fiscalía Capitalina realizaron un cateo en el departamento de Miguel. Había cráneos, identificaciones de mujeres, prendas femeninas, sustancias químicas y un diario en el que narraba sus crímenes. Un juez de control vinculó a proceso a Miguel por el feminicidio de María José y por la tentativa de feminicidio de Cassandra, quien lucha por su vida en un hospital público. Hasta el momento, las autoridades indagan 7 desapariciones de mujeres en las que estaría relacionado Miguel N. Una de ellas sería Frida Sofía Lima, quien fue vista por última vez a 4 kilómetros de la casa del feminicida en febrero de 2015. Frida estaba comprometida con Miguel N. Ahora, los familiares de la joven esperan los resultados de las confrontas genéticas para determinar si alguna de las osamentas pertenece a la mujer que tenía 22 años cuando desapareció. Los indicios localizados nos señalan claramente la existencia de un posible feminicida serial, quien estaría relacionado con la desaparición de varias mujeres. Mientras las indagatorias siguen su curso, Miguel N. está preso en el reclusorio Oriente y las familias de las víctimas exigen justicia. Para Imagen, Iván Mejía. Se imaginan, se le investiga por algo de 2015, pero ¿desde cuándo estaría operando de esta manera este desgraciado, este asesino feminicida? Las autoridades ya tienen material genético para determinar si entre las víctimas que encontraron ahí en su casa está Frida Sofía. Luego de su visita a la Ciudad de México, narraron que Miguel N. le había regalado un libro llamado El Perfume. ¿Lo ubica usted? Relata la vida de un multihomicida de mujeres, precisamente. Sí. Le dio un libro llamado El Perfume, que no sé con qué fin fue, pero pues él se lo regaló. Yo sé, bueno, que a lo mejor eran amigos y hasta ahí. ¿Ese tipo de relación? Sí, solamente. Si era una relación sentimental, yo no supe. Qué tristeza. De esa manera estuvo burlando a las autoridades durante todos estos años. ¿Quién sabe cuántas víctimas más vayamos a conocer a raíz de la detención de Miguel N.? Oye, y acompáñeme a ver en qué andan los candidatos presidenciales hoy. Venga, les cuento. Xóchitl Gálvez firmó el pacto por la primera infancia en el Papalote Museo del Niño. Ahí hizo un compromiso a acabar con la pobreza extrema y a luchar para que a ningún niño le falte alimento ni sufra violencia. Mientras que Claudia Sheinbaum también firmó este pacto por la primera infancia. Tras esto, se reunió con miembros del Council of the Americas. Durante este encuentro, la presidenta de esta organización calificó como espectacular el plan de gobierno presentado por la candidata. ¿Y qué onda con Jorge Álvarez Máynez? También firmó el pacto por la primera infancia. Criticó que los adultos se quedan con 9 de cada 10 pesos, dijo. Y más tarde, el candidato estará en Puebla, donde tendrá un diálogo con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, así que seguramente ya mañana tendremos más detalles de todo este recorrido que están haciendo estas 3 figuras que van por la presidencia de la República. Y anoche se llevó a cabo el segundo debate chilango ya entre los candidatos a gobernar la Ciudad de México. Ahí pues hubo propuestas, sí, pero más que nada hubo confrontación, acusaciones de corrupción, de mal gobierno. Vea un resumen. Clara corrupción. Tú no eres clara, eres turbia, eres opaca. Todas las ligas llevan a Iztapalapa. Mira, aquí te voy a dejar unas ligas de tu socio, de tu compadre. Taboada miente, miente, miente. La única fuga que has tapado en tu vida es la fuga de tus cuates del cártel inmobiliario. El escándalo de corrupción más grande del siglo. Son 264 pisos de corrupción. Taboada el extorsionador. Yo llevo hora y media dando propuestas y respuestas. Tienen a la ciudad hecha un basurero. Cada que salgan a la calle, vean los pendones. Y pues sí, veíamos a Salomón Chertorivsky ahí, ¿no? Como capoteando ahí las respuestas de ellos, el encontronazo. Pero bueno, sí, tocó un tema muy especial. ¿Qué hacemos con esa basura, con toda esa basura electoral? Cualquier ciudadano, usted, yo, podemos arrancarla así nada más, ir y tirarla, ¿o qué pasa? Aquí le contamos. Música.
ciudad está prohibida la publicidad en azoteas, cerros, rocas, árboles, postes, drones, ventanales, puentes, en fin. Para las y los candidatos, esto no es una barrera. Montones de basura electoral es lo que encontramos en este puente. Ya lo arrancaron o se voló con el viento. Y todo este montón de pendones, así va a concluir la ciudad, inundada en montón de pendones como los que están aquí. Esto es un basurero y seguramente si seguimos subiendo el puente vamos a encontrar más de estos pendones que ya no sirven para nada. Todo el puente está repleto de publicidad electoral que ya no sirve. Toda esta basura la encontramos en un solo puente y no es el único lugar. Vemos que hay postes repletos de basura electoral inservible. Ya están tiradas, están rotas, cubren además los nombres de las calles. En semáforos no está permitido. Aquí tampoco. En cualquier formación natural o que atente contra ella, tampoco está permitido. En postes de señalización vial, telefonía y luz no está permitido. Aquí no, aquí tampoco y aquí tampoco. Aquí no, está repleto. En este no, en este no, en este no. Si bloquean la visión de señalamientos viales, tampoco está permitido. Aquí no, ahí tampoco. Aunque quisiéramos, como ciudadanos no podemos retirar la propaganda electoral de estos sitios, pero sí podemos reportarlo a la Fiscalía Especializada en materia de delitos electorales. La publicidad electoral debe retirarse durante los 7 días posteriores a la jornada electoral. Para Imagen, Brenda Salas. Banco Multiva presenta. Vamos ahora con mi querido Rodrigo Pacheco. Quiero que nos cuentes, que nos expliques, que nos ilumines, por favor. ¿Qué onda con todo esto de las pensiones del bienestar, las Afores? ¿Tenemos que preocuparnos o no? Cuéntanos. Pues más o menos, mi querida Cris, todo es relativo. Y es que con todo este debate que se ha dado en torno a estas modificaciones legislativas, que teóricamente hoy pues estarán sometiéndose al Pleno, con respecto a la fuente de dinero que le dará fondo a las pensiones del bienestar. ¿Qué se refiere a estas pensiones del bienestar? Bueno, pues a la propuesta del presidente que busca que los trabajadores que se empiecen a retirar tengan un salario, una pensión garantizada del salario promedio de un trabajador formal en el IMSS, que son poco más de 16 mil pesos. ¿De dónde van a sacar el dinero? Bueno, la reforma plantea que será de aquellas cuentas de ahorro para el retiro de las personas que tienen 70 años o más que no la hayan reclamado. Sin embargo, evidentemente, pues esto ha generado mucha incertidumbre y además se da previo a que se apruebe la reforma constitucional que daría lugar, a ver si no me estoy complicando demasiado, justamente a este derecho que tendrían los trabajadores que se empiecen a retirar próximamente. Ahora, es importante tres cosas. Hay obviamente una preocupación legítima con respecto a esta discusión. ¿Por qué? Pues porque hay quien teme, sobre todo el marco de referencia, que este es el primer paso, digamos, para tratar de tomar recursos de los fondos de ahorro de los trabajadores. Pero hay tres cosas muy concretas y con eso, para ser, digamos, muy puntual. Si usted ya se pensionó, su pensión no está en riesgo, no se preocupe. Hay muchas personas que están pues ya retiradas, que están en la tercera edad, que de repente escuchan toda esta discusión y se preocupan y dicen, ay, no voy a perder mi pensión. No, si usted ya está pensionado, no se preocupe. Ahora, si usted es un trabajador, no vaya a sacar su dinero de su afuera, un trabajador formal, por supuesto. La reforma per se no le afectan. Sin embargo, bueno, pues sí, sí hay muchas observaciones, etcétera, pero lo que está planteado no le afecta.
Así que no tiene por qué ir a sacar el dinero de su Afore, que no puede, solo puede hacer por motivo de desempleo, pero como sea, no se siente inquieto por esa parte, al menos en lo que vamos discutiendo en esta iniciativa. Obviamente, tanto el presidente como distintos actores han dicho que no quieren tocar el dinero de los trabajadores, pero evidentemente, bueno, pues no hay que preocuparse. Y finalmente, lo anterior solo aplica a los trabajadores que están por retirarse, pero es aconsejable hacer planes con respecto a lo que se ha planeado, porque todo se encuentra todavía en un estatus muy preliminar, porque te decía, pueden aprobar la reforma, digamos, de donde van a salir los recursos. Ajá. Pero si no se aprueba la reforma constitucional, que eso vamos a saberlo después del 2 de junio, cuando vayamos los mexicanos a las urnas, pues entonces va a estar muy extraño eso. Pero por lo pronto, si ya se pensionó, eso es lo importante, no se preocupen. Ok, los que ya están pensionados y ya están recibiendo su dinerito, mi mamá, por ejemplo, no, exacto, tiene de qué preocuparse. La mía, exacto, igual, que me preguntó el otro día. También, mamá, es que sí se preocupan, mamá de se cristal, asustan. No se preocupe. Oye, pero por ejemplo, si tuviera esa edad, pero ella quiso seguir activa y sigue trabajando, ¿ahí es donde viene el tema? Ahí es en donde hay que ver qué aprueban, porque, bueno, teóricamente no iba a ser en automático, por eso la semana pasada decidieron posponerlo, porque habían incluido que fuera de manera automática. Okay. Entonces, si tu mamá va y reclama el dinero, lo puede obtener. Muy bien, pues más claro ni el agua. Muchísimas gracias, Rod. Gracias, Chris. Vamos a la pausa y regresamos con más Imagen Noticias. Quédese. Banco Multiva presentó. Son las 2:30 de la tarde y de esto también debe enterarse. Crece y crece la violencia en el país. Entre viernes y domingo hubo 241 asesinatos, convirtiéndose en el cuarto fin de semana más violento del año. Choque múltiple entre cuatro tráileres detuvo la circulación en la autopista Monterrey-Saltillo desde ayer en la noche hasta esta mañana. Afortunadamente no hubo heridos. A partir del sábado, el Metro Capitalino opera solo con tarjeta de movilidad integrada, tras vencerse el plazo para usar los últimos boletos de cartón. Y propone el diputado del Partido Verde, Juan González Lima, recurrir a sistemas de almacenamiento y captación de agua para abastecer a otras zonas, a zonas rurales. Y otorgan reconocimientos hoy de León a Marcos Aguilar. ¿Se acuerda de él? Por el rescate de la perrita Libertad. Aquí hablé con él tras este acto heroico. Él hizo un llamado a los niños para querer y cuidar a los animales. Y mire, el viernes yo tuve aquí la oportunidad de platicar con Livia Denise García, la candidata a la gubernatura de Guanajuato por la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato. Escuchemos qué fue lo que nos contó. No podemos dejar de hablar del tema de la seguridad en Guanajuato. Ahorita están en el número uno en la lista, ¿no?, de los estados con más asesinatos. ¿Qué va a pasar con esto, Livia? ¿Hay áreas de oportunidad en ese sentido? ¿Cuál es tu plan, tu estrategia? Sí, bueno, decir que se ha hecho un trabajo importante que ha sido permanente y nosotros desde el primer día de la campaña presentamos una estrategia en materia de seguridad que tiene que ver con una estrategia metropolitana de la seguridad. Estamos dividiendo el estado en 9 regiones para focalizar toda la fuerza operativa del estado ahí en los municipios, atender las realidades que viven cada una de estas regiones. Estamos planteando la creación de un escuadrón anti-extorsión que busque atender este delito que tanto daña, lastima a las familias en Guanajuato. Estamos proponiendo la creación de una división de policía femenil para atender de manera muy directa, muy focalizada y con perspectiva de género la violencia contra las mujeres. Ahí vamos a estar impulsando mucho este tema. Y, por supuesto, un centro de inteligencia e investigación criminal, en donde con el uso de tecnología, con el uso, por supuesto, de inteligencia, podamos predecir, o sea, prevenir estas conductas para que no ocurran en el futuro y, al contrario, llevar a los generadores de violencia pues ante la justicia. Y lo que estamos planteando también es la creación de un consejo de Contraloría que sea ciudadano y que evalúe las políticas y nos pueda también decir, oye, esto sí está dando resultados, esto no está dando resultados. Además de que también, Cristal, anuncié desde el primer momento pues cambios en, sí, en los liderazgos. ¿Se va el secretario de Seguridad? ¿Se va el fiscal? Ese es un tema muy importante. Sí, ¿sí se irán? Sí, por supuesto. Desde el primer momento así lo anunciamos. Ellos no van a continuar en el gobierno porque es otra visión, es otra estrategia y para ello necesitamos nuevos perfiles. Y ahora que has estado pues recorriendo las calles, los municipios, ¿qué es lo que más te consulta la gente? ¿Qué es lo que
más le interesa, es la seguridad, hay otros rubros, me imagino. Fíjate que hay muchos temas, la gente tiene mucho interés y quiere participar. Los temas de agua, por ejemplo, por primera vez, ya me ha tocado participar en varias campañas, pero por primera vez veo que este es un tema importante para la gente, ¿no? Está preocupada por la escasez que ha habido de agua, y entonces también ahí tenemos un proyecto muy interesante que tiene que ver con varios puntos, pero que va a lograr generar pues mucha mayor captación de agua, el reuso, la tecnificación, es algo muy importante. Y otro tema que a mí me gusta mucho es las mujeres de Guanajuato tienen una gran esperanza en que llegue una gobernadora, una mujer, y por eso también hemos desarrollado una serie de acciones para las mujeres. La Tarjeta Rosa, que es un apoyo para su independencia económica y que es un programa que va acompañado de capacitación para el emprendimiento, que va acompañado de microcréditos también para las mujeres emprendedoras. Y la verdad a mí me da mucho gusto porque muchas de ellas pues son jefas de familia, Cristal. Claro. Livia, pues tú estás muy arriba en las encuestas, te está yendo muy bien en la preferencia, igual que para la presidencia de la República le va también a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es la relación ahí al ser de diferentes partidos? ¿Habrá un entendimiento en dado caso de llegar las dos, ¿no?, a estos cargos? Pues bueno, yo creo que la última palabra siempre la tendrán los ciudadanos el 2 de junio. Nosotros pues esperamos que Xochitl logre llegar a la presidencia, pero yo lo que te puedo decir es que mi interés es que a la gente de Guanajuato le vaya bien y que yo desde hace más de 20 años he hecho política y yo creo en la política del diálogo, de los consensos, y eso es lo que estaré haciendo con quien sea la próxima presidenta, trabajando en equipo, generando todo lo que le resulte en beneficio a Guanajuato. Ahí vamos a estar y que la gente tenga la certeza que vamos a construir, porque ese es el camino que tenemos que seguir. Muy bien, Livia, pues muchísimas gracias, gracias por visitarnos de nueva cuenta. Muchísimas gracias. ¿Y cuándo te esperamos de regreso? Pues en cuanto se pueda, aquí estaremos, Cristal. Perfecto. Gracias. Livia García Muñoz Ledo con nosotros, candidata al gobierno de Guanajuato por Fuerza y Corazón. Continuamos con más aquí en Imagen Noticias. Cristal, amigos de Imagen, muy buenas tardes. Les platico, después de varios días con altas temperaturas, al fin llegaron las lluvias al centro del país. En la Ciudad de México se reportó caída de árboles, además de encharcamientos e inundaciones en Venustiano Carranza e Iztapalapa, en donde el agua alcanzó hasta 35 centímetros de altura. Y para este lunes las lluvias van a continuar. Las más fuertes se esperan en partes de San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, con actividad eléctrica y posible caída de granizo, así que mucha precaución. Y hoy se celebra el Día Internacional de la Madre Tierra con el objetivo de concientizar a la humanidad. Y es que los cambios provocados por el hombre, así como los crímenes contra la biodiversidad, aceleran la destrucción del planeta. Solo se pueden combatir si todos en el mundo ponemos de nuestra parte. Hasta aquí la información de nuestro planeta Cristal. Regresamos contigo. Gracias, Adri. Ya estamos de regreso y le cuento que algo anda muy mal en Azcapotzalco. ¿Qué pasa? Vendedores ambulantes denuncian que personal de la alcaldía les exige dinero para una campaña política. Así de descarados, tienen de dos: cooperan o cooperan. Al estilo del crimen organizado, funcionarios de la alcaldía Azcapotzalco aplican el cobro de piso a los comerciantes ambulantes con la finalidad de obtener recursos que se canalizan a las campañas de reelección de Margarita Saldaña Hernández. Durante un recorrido que realizó Grupo Imagen por la avenida Azcapotzalco y diversas zonas de la alcaldía, los comerciantes informales denunciaron que la Dirección General de Gobierno tiene pseudoinspectores que no se identifican, pero que pasa por el cobro de piso que oscila entre los 100 y 1000 pesos por día. En el caso de no pagar la cuota que se exige bajo un supuesto operativo, se roban la mercancía de los informales. Fue la única que un 24 de diciembre me mandó un operativo, y lo digo abiertamente, para robarme. ¿Por qué para robarme? Porque a mí nadie me dijo ni quién se lo llevaba, ni a dónde se llevaban mis pertenencias. El robo de mercancía por funcionarios de vía pública derivó en una denuncia penal contra la alcaldesa con licencia Margarita Saldaña Hernández, quien sigue haciendo campaña con recursos del comercio informal para seguir gobernando la demarcación. Para Imagen, Raúl Flores Martínez.
Patti. Y el IMSS en Hidalgo y el Club de Fútbol Pachuca firmaron un convenio para promover la actividad física. Qué importante, ¿no? Entre niños, niñas y jóvenes, pero ojo, atención, nosotros también, adultos y adultos mayores, tenemos que entrarle a la activación. Siempre nos lo platica aquí mi querido Pablo Carrillo, pero sí es relevante esto que estamos hablando, esta firma de convenio. Lo que busca es permitir que las escuelas de fútbol se incorporen a las instalaciones deportivas del Seguro Social a nivel nacional. Y les digo, no nada más hay que trabajar con los pequeños, también nosotros vamos a entrarle a activarnos. Vamos a ver ahora qué tan sabrosa se va a poner la información en de primera mano. Mi querida Adis, mami, Adis, ¿cómo quiero, estás? Cristal, te quiero, yo extrañaba, también. Pero yo mira, también. ¿Cómo está? Te fue? Buenísimo lo que viene. Me fue, a mira, ver. Aquí andamos ya. Pero excelente. Lo fuerte es que hoy al foro de primera mano, ¿qué crees? Va a llegar la actriz Yael Duval, luego de que hace casi 5 años, quien fuera su pareja entonces la golpeara estando embarazada. No, ella busca justicia y no solamente eso, le va a responder al señor que además la tachó de extorsionadora. Qué bueno que tengan este tipo de casos de verdad, porque hay que darles ese escaparate que necesitan las mujeres que son víctimas de violencia. La voz, querida Cristal. Muchísimas gracias. Ahí te vemos. Ahí nos vemos. Bueno, se acabó el tiempo y tengo visitas. Te echamos un montón. Vámonos. Hasta mañana, buen provecho. Es lunes. Actitud.